Bienvenidos al canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Bienvenidos al canal, señores, y no olviden darle duro al botón de suscribirse, ya que estar suscritos es una decisión muy inteligente porque así no se perderán ni una de las notas, siempre informados y siempre al día. Así que todos a darle duro ahora al botón de suscribirse. Y en diversas ocasiones hemos visto cómo muchos artistas toman acciones y muchas veces por las repercusiones que esto pueda tener, simplemente se echan para atrás. Y si hay un artista que ha hecho esto una y otra vez repetitivamente, ese ha sido Anuel AA. Y es que si revisamos el historial de Anuel AA y lo enfocamos en Tekashi 6ix9ine, lo que ha sido una de las novelas más grandes y dramáticas de los últimos años del género urbano, hemos podido ver cómo el artista puertorriqueño ha tomado acciones y se ha hecho para atrás innumerables veces. Y es que después de tener una amistad muy buena y después de que Tekashi 6ix9ine cayera en prisión por el tema de la pandilla y soplar en corte, Anuel decide ya no ser amigo de Tekashi 6ix9ine. El pelo de arcoíris sale, Anuel decide volver a ser amigo de 6ix9ine y días después dice que no es amigo de 6ix9ine y ahora quedaron como enemigos acérrimos, lo que nos muestra una conducta bastante indecisa e insegura de Anuel AA que va y viene en relación al pelo de arcoíris. Y es que recientemente, señores, lo ha vuelto a hacer, así como lo escuchan. Y es que después de la salida de su último álbum de estudio, Las Leyendas Nunca Mueren, podemos ver en el tracklist uno de los temas llamado Ric Flair. Es que recientemente las redes sociales han explotado, es que se ha ido viral, ya que se ha filtrado el audio original de lo que iba a ser en realidad este tema. A lo que me refiero es que este tema a último momento fue modificado, se cambió parte de la letra, y vaya sorpresa que lo que se cambió fue una tiradera directa a Tekashi 6ix9ine. Y es que Anuel AA hace referencia a que si son como Tekashi lo van a acusar en la corte, obviamente volviendo a tirarle al pelo de arcoíris con el sentido de que es un chota, una rata, de que sopló a la pandilla. Bueno, nada nuevo, pero sorpresivamente a último momento parece que Anuel AA se arrepintió de apretar ese botón y simplemente cambió la letra. Y es que por motivos de derechos de autor, YouTube no me permite publicar acá ambos audios, tanto del tema original como del que al final salió en el álbum, para que hagan la comparativa, pero ya están disponibles ambos audios. El tema original, donde Anuel está tirando a Tekashi 6ix9ine, vayan a escucharlo porque le tira con todo. Ya están disponibles ambos en comparativa en el Instagram del canal Savage News con una doble S al final, Savage News con una doble S al final, para que vayan a escucharlo apenas termine este video. Y es que ahí van a poder notar cómo Anuel incluso nombra a Tekashi 6ix9ine y ahora podemos ver que simplemente se arrepintió. Seguramente no quiso caer en polémica, esto iba a ser una nueva gran polémica para él, de nuevo con 6ix9ine, de nuevo se le iba a vincular. Posiblemente Anuel no quiere tener nada que ver con el pelo de arcoíris, pero si ese es el caso, ¿por qué le vuelve a tirar? Al final del día, que se filtre este audio deja mal para Anuel, porque podemos ver que simplemente se arrepintió. De momento Tekashi 6ix9ine no ha reaccionado al respecto, seguramente ya lo escuchó. Anuel no va a reaccionar, es lo más seguro, pero yo quiero que ustedes me digan, si Anuel hubiera tirado a Tekashi, ¿qué hubiera pasado? ¿Creen que 6ix9ine hubiera respondido? ¿Hubiera explotado una nueva guerra mediática entre ellos? ¿Ustedes apoyan a Anuel o apoyan a 6ix9ine? No podemos negar que el último álbum de Anuel, a mi opinión, posiblemente es el mejor que le he escuchado, pero las cosas como son, se filtró ese audio e incluso muchos en redes sociales aseguran que esto lo filtró el mismo Anuel para la polémica y para así darle aún más punch y números a su nuevo álbum. Díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios, vayan al Instagram del canal a escuchar el tema Savage News con una doble S al final. Y de momento, el mundo del rap, del trap, del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo y ustedes ya saben quién habló. Habló Savage y será hasta la próxima.